siente? Bueno, la dolorosa. Arrancamos con tanque lleno. Ya cargamos combustible, ya estamos en marcha. Esto es Palermo, vamos a Chascomú. Linda mañanita. Te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visitar su web www.freshear.com.ar. Amigos del pescador, ¿cómo están? Hoy queríamos mostrarle algo de cañitas de peje, siguiendo la temporada. Primero mostrarle que ingresó nuevamente, se había agotado el combo Shimano FX, la caña FX en 4 metros 10, viene en combo con un risito FX 3000. Esto está bárbaro como para pescar en el río, en la laguna, de costa, embarcado. Es muy versátil, lo puedo usar en distintas situaciones de pesca. Bueno, comentarle que ingresaban algunos modelos nuevamente, la Vengeance Barte, también en Shimano. Bueno, una clásica que sigue ingresando todo el tiempo es el Lazo Home, otra modelito de Shimano. Junto con Shimano ingresaron algunas cañitas de Spinit, como la Sensitive, una muy linda estética, una caña en 4 metros 50 que mantiene la rigidez más allá del largo. Acá tenemos otro modelo de spinning, por ejemplo la Extreme en 420, también es una caña potente y son cañas que no son caras para la calidad de caña que son. Bueno, más allá de spinning Shimano, comentarle algunas otras marcas como la marca Lexus. Este es un modelo, por ejemplo, que viene para rotativo. Es un modelo que viene con más cantidad de pasahilos, más chicos. Es una de las pocas que viene para rotativo. Bueno, la marca Surfish también, el modelo Cronus de bando, algún otro modelito también. Son cañas
potente como para el río. Y después, bueno, nada, además está decirle que tenemos más marcas, tenemos marca Caster, X-Fish, Surico, Tech, hay distinta variedad en distintos gustos, más dura, más blanda, más corta, más larga, eso cualquier cosa nos consulta. Tenemos cañas también de peje en tres tramos, así que bueno, cualquier cosa tienen los datos al pie de la pantalla, nos escriben, nos vamos a asesorar de la mejor manera, así que nada, nos esperamos. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos, micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar lo que nos preguntan siempre, lo que son marmitas, ¿sí? Que tenemos disponible en nuestro local. Vamos a arrancar por la clásica nacional, ¿sí? De Broxol. Esta es de dos personas, por ejemplo, ¿sí? Viene con su funda de transporte. Tenemos un plato, como acá. Tenemos dos carritos que los utilizamos como vaso o como jarro para calentar algo, ¿sí? La olla principal, un cucharón, tenemos esto que es para agarrar las ollas, ¿sí? La olla principal y un sartén que lo utilizamos, si no, como segundo plato, que lo mismo. Y de acá para encajamos y lo usamos ahí, ¿sí? Si no lo usamos como sartén o como segundo plato. Esto es clásico nacional de toda la vida, anda muy bien y tiene muy buen precio, muy buena relación precio-calidad. Y después lo que quería mostrarte, estas entraron hace muy poco tiempo, son también de la línea de Broxol, las marmitas. Fíjate que, bueno, ya viene con la funda de transporte, ¿sí? Toda con una red microperforada, que lo que hace es, una vez que lo lavamos, lo metemos ahí adentro y se seca solo igual, está muy bueno. Viene con una tabla para picar, ¿sí? Sacamos la funda y nos encontramos con la olla principal. En este caso ya viene con las manijas en la misma olla, ¿sí? Tapa. Tenemos, mira lo que se puede hacer, un lujo. La pava. La pavita, ¿sí? Toda de aluminio, ¿sí? Con un recubrimiento que es como un teflonado, que lo que hace es que no se pegue, no se adhiera, que dura mucho más. Viene ya con la esponja. Y acá, que bueno, está tapado, es un filtro para té en hebras o café, ¿sí? Tenemos un cucharón, ¿sí? Que nos sirve para no raspar la olla. Viene con sus tazas, ¿sí? La tapa acá y seguimos, y tenemos dos platos grandes con una capacidad y el sartén. Realmente, ya esto es un lujo, es espectacular. Esta, lo que es la importada, vienen dos y cuatro personas. Y la nacional, como mostramos al principio, la tenemos en 2, 4 y 6 personas, ¿sí? Para 2, 4, 6 personas. Esto está muy bueno, por lo que nos permite tener un tamaño bien reducido, lo podemos llevar dentro de una mochila, ya tenemos un set completo para cocinar y para poder comer cuando estamos al aire libre, ¿no? Así que bueno, por esto, cualquier artículo de camping, no duden en comunicarse, como siempre, envíos a todo el país, tarjetas de crédito, así que esperamos su consulta. We'll be right back.
Son cañas de alta gama, premium. Por ejemplo, está la Rush, no sé, separé tres cañitas para que la vean. Está la línea Mojovac, esta es la línea de lujo, la Intruder, la Legend, están las Mojovac, esta la Avic. Son todas cañas, como le dije, premium, que vienen con muy buen mango, todas de Bay. Vienen de 10, 17 libras, vienen 14, 25 libras, hay hasta 40 libras. Muy lindas cañitas, en Bay, para trolear, esta por ejemplo, Rice para trolear. Y son cañas que el punto medio de la caña de la línea Mojo están aproximadamente en 33 mil pesos. Y acá la Tournament, por ejemplo, vale 65 mil pesos. La Avid, por ejemplo, vale 47 mil pesos. Son una línea premium de caña que es ideal para este tipo de pesca. Estas cañas premium ya vienen con pasahilo de pastillas altas. Tomame acá este pasahilo para que se pueda ver. Tiene una terminación excelente. Pasahilo de pastilla alta de óxido. Cañas premium aquí en el Pez Gordo y realmente la van a conseguir con un precio excelente. Medio de pago lo combinamos. No hay problema. Nos vemos en la próxima. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Bueno, amigos pescadores, acá estamos ruta 2, kilómetro 112, Juancito del Catu, como siempre, la mejor mojarra y la mejor atención. Juan, la verdad que un gusto volver a verte. Bueno, gracias, igualmente. Y bueno, acá estamos de vuelta. De vuelta, en el ruedo, ahí está. Y bueno, vamos a pescar a Chascomús, no sé cómo está la pesca, me decías que alguno se puede sacar. Sí, mayormente chico, medianito, pero entretenida, muy entretenida la pesca. Sí. ¿Más de fondo o...? De fondo salen los mejores, de fondo con paternoster o barrendín, ¿no? Y de flote, bueno, más chicos. Pero entretenida, linda la pesca, se está dando lindo. Cerquita, aparte sí. Una laguna hermosa. Cómodo, toda la vuelta asfalto. Pienso que, bueno, las condiciones están, es inmejorable, ¿no? Para la familia. Compartirla con nosotros. Claro, muy lindo. Y para los que quieran algo más rústico, tenemos... Tablilla con pico, ¿no? Tablilla, la verdad que en esta semana ha mejorado mucho por el tema de la temperatura, que bueno, mejoró mucho la temperatura, así que activó el pique. Estaba muy frío, entonces estaba letargado, el rey no comía. Pero ahora toda esta semana activó y yo pienso que va a durar porque hoy rebota la temperatura. Hoy hizo frío, pero rebota la temperatura, así que bueno, es de esperar que siga. Tenemos tablilla, chichis con pique. Sí. El salado también, ¿no? Ha mejorado el salado, incluso ha mejorado también altos verdes. Ha repuntado bastante la pesca. Una alegría, sí, tener ruta 2 siempre, el corredor con buenas opciones y cerca, sí. ¿No? Sí. Entonces, si quieren buena mojarra, venimos por el campo. Bueno, ¿no? muchas gracias. Gracias, Juancito. Está frío. Ya está. No, ¿dónde va con tantas? Sí. Excelente. Tamaño perfecto para Chascomús. Sí, tamañito. Bueno. Bárbaro. Y si querés grande, también la tenés. No, la madariaga. Mediana, grande, separamos como siempre. Bueno, el tamaño. Buenísimo. Y esto, bueno, es un poco más de media porción. Sí, buena porción, muy buena. Sí. La verdad que sí.
fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. Seguimos con las promos en el pez gordo. Y el pez gordo cada día que pasa, cada día que está más loco. Presten atención, no se distraigan. Hoy les presento una caña Shimano Pejerrey Estímula 420. Miren la terminación que tiene. Portarril de alta calidad. Pasahilos dióxido de aluminio siliconado. 4 metros 20, 4 tramos. Flotante como corresponden en los tramos, para que el nylon no roce la varilla y se rompa. Muy buena clavada. De Shimano no podemos hablar. Estímula 420, 9 luquitos y medio. ¿Escucharon? 9 luquitos y medio se la lleva. Pero como el pez gordo cada día está más loco, va de promo el regalito de toda la semana. Observen, 3 rulemanes, alcohol 20, agarre de goma, carretel metálico, excelente salto de pickup. Esto, al bolsillo. Esto de chapa. Muchachos, 9 luque y media, la Shimano con el riel El Halcón 20 de regalo. Una oferta imperdible, la pueden conseguir y nos pueden ubicar por todos los medios vigentes que hoy están en plaza. Y la forma de pago, como ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 57 75 o al 11 36 80 70 60. Bueno, ya levantamos la mojarra en el Catu y ahora a buscar una buena medialuna de una atalaya, un clásico de Chascomús, riquísima. Vamos a comer algo, desayuno y seguimos. Tenemos por acá
Más o menos la media arenita de atalaya, qué ricas que son. Para arrancar la mañanita vamos a pescar a Chascomú, así que la vamos a pasar bien, ¿no? Mirá, más o menos, ¿no? Con un cafecito. Seguimos, ya estamos cerca. La ciudad de Chascomú, está hermosa, ciudad natal de Raúl Alfonsín, espectacular la placita, clásica ciudad del interior. Ya estamos llegando a la laguna. Bueno, acá llegamos, laguna de Chascomú, la más grande de las encadenadas, tiene aproximadamente 30 kilómetros de diámetro, toda rodeada por asfalto, campings, restaurantes, un lugar ideal para venir en familia. Está hermosa, con un vientito noreste, mira qué lindo, lindo para caminar, costanera, muy visitada los fines de semana. Y bueno, vamos a ver si tenemos algún pique de pejerrey. Vamos para el lado del Hotel Howard Johnson. Un poquito y vamos a pescar ahí en la costanera. Ese es el dato que nos dijo Juancito.
nosotros con el auto hasta la costanera. En la calle armamos todo para pescar. La sillita, ¿te gusta acá? Bueno, quedamos acá. Ya tenemos un pescador ya con un buen pejerrey de fondo. Así que está activada la laguna con un buen ventito. Rizadita. Viento del noreste. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66. O visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno y ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80559 o en Facebook Oscar Creo. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. Chance de pesca, linda costa para venir en familia y intentar la pesca.
caña ya. ¿La ves? Dale, dale. Ahí, ahí, cerquita. Un capo. ¿Dos sacaste? Tres. Bien de fondo, tirando lejos. Espectacular. Un disfrute también se está. ¿Ah, sí? Sí. No, tuvo un par de toquecitos, pero ¿qué anzuelo tenés, chiquito? ¿Qué anzuelo le pusiste? Si vos ves el que agarró. No, ese es grande. Ese es grande, ese es el agarró más grande. Y este es un oxidado que tenía. Ah, no, son grandes esos para. Yo le puse más chiquitos, ¿sí? Y para agarrar más chiquito, en realidad. ¿Eh? Agarra grande y chiquito. Bueno, sí, buenísimo. Sí. ¿Ahora? Sí, ¿de fondo? Con Barranquín. Yo agarré todas las fotos y no ninguna foto. Esas líneas usamos nosotros en Canal 15, allá en Cerro de la Gloria. Pero oxidado. Ah, sí, ese va bien, sí. Ese está bien. Estamos allá en. Vamos a lo del Vasco, allá en Cerro de la Gloria. Sí. Que es Castelli. Ahí salgan. Ahí vamos, estamos con estas líneas que son de cuatro anzuelos. Y bueno, ahí la tiramos y dejamos que se derive solita y ahí queda. Y ahí. Ahí sacan con ese sistema. Sí, pero hacía mucho frío, nosotros venimos temprano, ¿no? ¿Ah, sí? 6:30 estábamos acá. Pero bueno. Vos estás tirando de fondo, lejos también. Fondo y flote. Ah, de verdad. También estas cañas puedo tirar lejos para no. Para poner, viste, más lejos están, por ahí lográs sacar algo más grande. Claro, sí. Ganando distancia. Sí. Bueno, tenemos una laguna rizadita, alguno va a picar. Sí, está linda, aparte es temprano todavía. No, recién empezó. Sí. Hay que seguir, ya vamos sí, a sacar alguno. Poco pique y vos metes un doblete, ¿cómo sé? Sí, bueno. Es que sabe, sabe, ¿no? Sabe que no. Es que no, jefe. Campeones, ¿qué doble? Ah, con el Barranquín. Durito están, ¿no? Cerquita te picó. Mira. Buenísimo, che. Gracias. Está la banda pesquera. Echas como. La banda de Chascomú. Viene, viene. Vamos el primero, Chascomú. Vamos que viene uno. Para darle un poco de motivación, que veníamos medio sin pique. Estaban sacando algunos. Parece que ahora viene uno. Lo vamos a fondo con línea de tres anzuelos. Y bueno, la clásica caña de pejerrey telescópica, ¿no? Ahí viene, mira. Primer peje, vamos. ¿Ves?
Vamos. El primero. Un poquito más recoge. Dos. Tres. ¿Cuánto hay? Tres. Triplete. Vamos, Chascomú. Baja la punta de la caña, Gordi. Baja la punta de la caña. Bajala y levantá. Triplete, vamos. Arriba los corazones. Vamos, levantá. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos con todo. De nada a tres. Vamos. Más o menos, ¿no? Está aprendiendo. ¿Sabés por qué la traigo, no? ¿Por qué la traigo? La traigo porque siempre pesca. Pero ahí te saco un ajito. Medianito no, el medio más chiquito y el de abajo es más grande. Abajo. Bueno, arrancó con todo, Chascomú, vamos, pesca de costa para pasarlo en familia. Vamos. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462 614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 5497 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, flycast, pikecast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359. Estamos en plena temporada de Pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades.
revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. ¿Hay algo? Por ahí es uno solo. ¿Viene? Y eran tres. Por ahí es uno solo, por eso. Qué grande Chascomú de Costa, ¿eh? A ver si podemos meter alguno más. Y Pico. Ahora no viene nada. ¿Y vos? Falta un anzuelo. Tres. Nada. Bueno, seguimos. Es algo muy chiquito. ¿Sí? Pero bueno, lo voy a saltar ahí atrás. Ahí viene. Chiquito. Bueno, pesca de Jerez en Chascomú de Costa. Divertido, entretenido, cerquita. A ver si lo puedes enfocar ahí. Ahí. Miren el primer ensayo. ¿Cómo anda ese barranquín? ¡Espectacular! Si no saca de dos, no vale este. Si no, no vale. No saco de dos, si no, no saco nada. Espectacular, che. Me está picando ahí en 40 centímetros, 50. Mira, a ver, te saco una fotito. Sí, tiene. ¿Se dobla? ¿Tiene pesada? Vamos, que otro peje. Chascomú de Costa. Un día espectacular. Después que Argentina haya salido campeón de la Copa América, por fin. Acá estamos con la otra pasión. Fútbol y pesca deportiva. Un día soleado. Julio. Con linda pesca de costa, ideal para venir en familia. ¿Viene? Parece que viene pesadito. Vamos a ver que sale. A ver que sale. Viene un pejerrey, ¿eh? Uno vi. Viene lindo ese peje, ¿eh? ¿Habrá sorpresa abajo o uno solo? No, uno solo. Vamos, Chascomú de Costa. Ahí nomás. Hey, vamos, tenía pique nomás. Vamos. Bien ahí. Era un peje. Con mojarrita. Bueno, seguimos pescando. Un éxito, ¿eh?
Sí, uno viene. Vamos que viene uno. Bien, ahí. Lo viste vos el pique, ¿no? Esta línea anduvo muy bien, una línea levantada, tres anzuelos, pero se trabaja más arriba. Ve que el plomo está a unos 60 centímetros abajo. Vamos, otro. Eso. Bien, pescadora, te traje para que zafes la nota. Gracias. Pesca en Chascomú de Costa, una linda opción para todos aquellos que buscan una salida económica. En cuanto a la línea de pesca, dio más resultado la de fondo con tres anzuelos, eso sí, bastante elevada, del último anzuelo al plomo unos 60 centímetros. También el barranquín o paternoster, tirando cerca, en cuanto a la de fondo, tirando lo más lejos posible. Y bueno, algunos pejerreyes se dan, una linda opción, vengan a pasar el día. Cerquita y bueno, podemos aprovechar la pesca en familia. Espero que les haya gustado y continuamos con Del Pescador TV. Está todo en la boca.